Bienvenidos a un nuevo vídeo donde estamos en el fascículo 41, 42, 43 y 44 del Titanic. Así que empezamos con el fascículo número 41. Últimos intentos de la recuperación. Bueno, y tenemos la historia que nos viene a contar. Y a continuación vamos a proceder al montaje de el Titanic. Así que vamos a ir montando estas piezas. Hay que diferenciar entre la L y la M y hay que ponerlas cada una en su posición. Así que una vez que procedemos al montaje, ahora os enseñaré cuál es la posición correcta. Y también digo que aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de meter los cables porque es muy delicada esa pieza. Y ya lo digo porque ahora lo vais a ver por qué lo digo. Pues bueno, he metido esa pieza y me he cargado dos pestañas, así que vamos a proceder a la prueba de las luces y vamos a ponerle la telita. Una vez puesta la tela, vamos al fascículo número 42. Así que vamos con la historia del Titanic. Arabia, el último de su generación. Vamos a continuar. Y aquí nos encontramos ya con el montaje del Titanic de este fascículo. Así que aquí vamos a poner estas pegatinas. Recomiendo pegarlas con una pinza o con una mano o a mano. Así que vamos allá. Aquí esta parte hay que dejarle el círculo para que pueda salir la luz LED, como voy a mostrar al final de todo el vídeo. Vamos ahí montando y ahora lo vamos a anclar aquí. Y una vez anclado todo esto, lo vamos atornillando. Una vez atornillada esta pieza, vamos a proceder a la siguiente cosa. Vamos a ir poniendo las luces, esas, o sea, la luz roja y la luz verde, como voy a mostrar a continuación. Y se tienen que quedar pegaditas. A continuación metemos otra malla de tela de madera del suelo y ahora vamos a pegar todo eso con pegamento rápido y mirad cómo se ha quedado todo. Está impresionante la verdad. Y a continuación voy a enseñar las luces cómo se quedan. Un poquito así. Fascículo número 43. En este se voy a enseñar las luces. Persia medio, bueno, Titanic, la superproducción. Ahí está nuestro Titanic. Y a continuación vamos a mamparos de puente del mandos. Así que vamos a localizar primero, antes de pegar con pegamento rápido, su posición que corresponde. Y ahora vamos a ir poniendo las piezas. Como va indicando, todas esas piezas son pegadas. Una vez terminada, mirad, vamos a poner ya las luces. El N, el L y el M lo tenemos que poner en J1 y J2. Y ahora vamos a hacer una pequeña prueba para ver cómo se vería todo. Y mirad, está impresionante la verdad. Así que ya hemos terminado ese fascículo y vamos con el número 44. En este fascículo vamos a encontrarnos una nueva pieza. Vamos a continuar en la historia de siempre. Y ahí está la nueva pieza que vamos a empezar a montar y a unir después. Vamos a coger esta pieza. Le vamos a pegar toda la tela de madera, el suelo de madera, con mucho cuidado y bien pegada. Aquí estoy con varios intentos
poniéndola bien, pero al final decido hacerlo fuera de cámara las dos partes, más tranquilo y más relajado. Y a continuación vamos a atornillar aquí con dos tornillos. Y después de atornillar estos dos tornillos, como vais viendo, uno y otro lo atornillamos. Y ahora tenemos que poner una chapica metálica que nos hará como unión para la plataforma. Así que una vez ya terminado eso, vamos ya con la parte final de este vídeo, y es la unión de estas dos piezas con unos tornillos también que llevan como una especie de arandelita. Y hay que decir que estas piezas son muy delicadas, ya que hay piezas pegadas, hay piezas muy sensibles. Y también puedo decir que si os está gustando este vídeo, os podéis suscribir al canal para ver más vídeos. Dejadle un buen like, un buen comentario si queréis, compartirlo y mirad el resultado final. Hasta luego, nos vemos.